En el proceso electoral de 2012, activistas cibernéticos detectaron mecanismos que manipularon las interacciones en redes sociales en al menos 8 ocasiones. Sin embargo, el primer día de campaña de los comicios actuales se registró un incremento de los casos. Con el inicio de la campaña, detectamos que el 76% de los hashtags trending topics del inicio de la campaña, que fueron cerca de 31, nada más en un día, eran hechos por bots. Entonces, comparado con el 2012 ahora, nada más en un día se multiplicó, sí. Y eso a mí me preocupa porque creo que hay una enorme operación de manipulación para la opinión pública. En estos procesos se volvió una práctica recurrente el uso de estrategias tecnológicas como los denominados bots, los cuales generan una simulación de apoyos a plataformas políticas. Pero como la urgencia del click, la urgencia del like de parte de sus jefes es lo que hace que acudan a estas industrias, que es lo que les da más rápido un montón de clics, un montón de me gustas y un montón de cosas, tanto para una campaña normal y tanto para una campaña negra. Los candidatos y partidos políticos emplean usuarios y cuentas falsas para promover e influir en la opinión de los usuarios de las principales redes, Facebook y Twitter. La conversación se centra principalmente en embates de guerra sucia, difusión de videos con descalificaciones y noticias falsas. Un panorama desalentador debido al riesgo de que se normalicen actividades como el espionaje y los ciberataques. Y como todo lo que se normaliza, ya va a invadir otros ámbitos. Va a llegar al marketing, va a llegar a las empresas, va a llegar a la comunicación institucional, corporativa, perdón, ¿no? A los medios de comunicación va a llegar esto. Con información de Ashley Espinosa Rodríguez e imágenes de Gerardo Avendaño, Notimex.